Buenos días, amigas y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a este su canal en Sonrisas Otaku. Antes que nada, pedir disculpas, ¿no? Pues porque he estado ausente por varias razones personales. El día viernes estaré trayendo un video explicando cómo voy a manejar el canal y qué proyectos tengo para ahora en adelante, ¿no? Para poder seguir creciendo. Así que bueno, antes de comenzar el video, no te olvides de suscribirte y darle like al video si te gusta. El día de hoy estaremos trayendo los niveles de poder basados en la inteligencia de Classroom of Elite, de los 20 personajes más inteligentes. Según mi punto de vista y según lo que he leído, pues en las novelas ligeras. Así que vamos con el video. Bueno, antes de iniciar, hago una aclaración antes. Esto está basado bastante también en el sistema OA, sistema que se usa para medir las capacidades académicas, inteligencia táctica, habilidades físicas y habilidades de adaptación o compañerismo de todo, de cada uno de los estudiantes, pues de esta escuela, ¿no? Entonces, si escuchan que nombro el sistema OA, me estoy refiriendo a este sistema, ¿no? Este sistema cuenta con calificaciones desde A más hasta la E. Así que, pues, mientras más alto mejor, y mientras más bajo, pues peor. Así que empezamos en el puesto número 20 con Kazumi Hosen. Pues este personaje es uno de los seis personajes introducidos en el arco del segundo año. Kazumi, a pesar de su apariencia y acciones violentas, tiene una alta capacidad académica, ya que su OA está calificado como un B más en la sección de habilidad académica, además de tener una increíble adaptabilidad a situaciones adversas y tiene una inteligencia táctica bastante buena, aunque esta falla no se encuentra más arriba debido a que su temperamento a veces le impide ver claramente distintas acciones que se le van presentando a lo largo del camino. En el puesto número 19 tenemos a Mei Chan, personaje que pues académicamente es muy inteligente. En base a su OA, siendo una de las que puntúa más alto en su clase, teniendo una A. Además, nunca ha obtenido una puntuación inferior al 80% en uno de sus exámenes y destacando sobre todo en el tema de idiomas. Pues Mei Chan se encuentra en este puesto porque si bien académicamente es muy buena y tiene una inteligencia bastante aceptable tácticamente, pues no tiene muchas veces la capacidad de adaptarse a distintas situaciones que se le van presentando, cosa que pues obviamente hace que baje bastante en este top. En el puesto número 18 tenemos a Tsubasa Nanase, personaje también del arco del segundo año, pues en su OA esta tiene el segundo puntaje más alto entre los seis estudiantes de primer año presentados, pues si bien académicamente tiene solo una nota de B, pues en tanto en su inteligencia táctica como en su adaptabilidad es donde mucho más destaca, pudiendo salir con gran facilidad de situaciones adversas que se le van presentando y pues también de realizar planes y estrategias adecuadas para las acciones que se le van presentando a lo largo de la serie. En el puesto número 17 tenemos a Honami Ichinose, personaje que todos conocemos, personaje muy querido por el fandom de Classroom of Elite. Pues Ichinose es una persona muy inteligente, pues Susume mencionó que Honami podría haber ascendido fácilmente a la clase A, pero ciertas cosas que ella había pasado en su vida anterior hicieron que se esté colocando en la clase B, puesto que tuvo una de las notas más altas pues en las pruebas para ingresar a la escuela.
Asimismo, pues cabe recalcar de que es muy inteligente, teniendo una A en el sistema OA, además de tener una inteligencia táctica bastante aceptable. Sin embargo, cosa como pasaba con Mi-Chan, su adaptabilidad a situaciones adversas, ¿no?, es muy baja, lo cual hace que su capacidad intelectual baje al no saber qué hacer en diversas acciones donde ella no tiene ventaja. Entonces, y para cerrar estos primeros cinco puestos, tenemos en el puesto 16 a Kakeru Ryuin, personaje icónico, sobre todo de las novelas. Si habéis leído las novelas, es un personajazo, uno de los mejores personajes de toda la novela. Pues a pesar de sus acciones violentas y sus tendencias presentadas, se demuestra que Kakeru es alguien muy inteligente. Si bien académicamente no sobresale, al igual que pasaba con Nanase, pues es uno de los que tiene mayor puntuación en adaptabilidad y inteligencia táctica, diseñando estrategias bastante fuertes para poner en complicación a los demás estudiantes, y sobre todo a su adaptabilidad a situaciones adversas, que es bastante buena, siendo que la única vez que no tuvo un plan para poder salir de una situación adversa fue pues la vez que se enfrentó cara a cara con el protagonista. En el puesto número 15 tenemos a Hiyori Shina. No se sabe mucho de este personaje, puesto que ha sido presentado muy pocas veces dentro de las novelas, pero una cosa es cierta, pues sus puntuaciones dentro del sistema OA son una de las mejores. Es un personaje que tiene una A en cuanto al nivel académico, además de ser una persona muy perspicaz y la encargada de trabajar por las sombras de su clase, adaptando y recogiendo información. Tiene una alta inteligencia táctica para diseñar estrategias. Además, se puede decir que su punto más débil sería pues la adaptabilidad, ya que al no saber mucho del personaje, nunca se la ha puesto en situaciones realmente adversas para demostrar este tipo de capacidades. En el puesto número 14 tenemos a Yukimura, pues es uno de los personajes más inteligentes dentro de la clase D, sobre todo en lo académicamente. Es una persona que también dentro del sistema OA pues cuenta con una A en el apartado académico, y pues sus lados más negativos serían que, a pesar de no ser malo tanto en adaptabilidad como en inteligencia táctica, tampoco sobresale demasiado en estos puntos, ¿no? Pues no es un líder nato dentro de la clase. En el puesto número 13 tenemos a Chiaki Matsushita, pues personaje desinteresada y que pues si no hemos leído la novela no sabemos quién es. Pues es una persona que pasaba inadvertida dentro de la clase D. Sin embargo, después se nos revela de que es un personaje súper inteligente, no solo académicamente, pues sino es uno de los personajes tácticamente muy inteligentes, pues académicamente teniendo una B más y en inteligencia táctica teniendo una A, además de tener adaptabilidad bastante buena a diversos tipos de situaciones. En el puesto número 12 tenemos a Katsuragi, pues quien junto a Sakayanagi era una de las principales figuras de la clase A. Se sabe que académicamente es uno de los mejores de la clase. Pues cuenta con una A dentro de el apartado académico, además de tener muy buenas estrategias y una adaptabilidad pues bastante aceptable. En el puesto número 11 finalmente tenemos a Susanne Horikita, pues personaje que ya todos conocemos. Ella es muy dedicada, ya que estudia pues muy duro. Se sabe que en los exámenes de ingreso pues fue el tercer mejor puntaje más alto de todos los estudiantes, teniendo
una calificación de A dentro del sistema OA, además de estratégicamente también ser un personaje bastante bueno, siendo superada muy pocas veces dentro de la novela, sobre todo su mayor humillación fue con Riven, el cual sabemos que destaca sobre todo en este apartado, además de tener una adaptabilidad pues bastante buena a situaciones adversas, y un personaje que ha tenido una evolución en diversos aspectos pues a lo largo de las novelas. Ahora en el puesto 10 tendremos a Riku Utomiya, personaje de uno de los 6 nuevos personajes ingresados en el arco del segundo año, personaje de primer curso. Un personaje que es muy inteligente académicamente, teniendo una vez más, pero destaca sin duda en su inteligencia táctica, diseñando estrategias realmente buenas para poner en aprietos a nuestro protagonista, además de tener una adaptabilidad muy alta a diversas situaciones adversas a lo largo de la novela. En el puesto número 9 tenemos a Sakuraku Tsutsubaki, otro personaje de primer año del arco del segundo año. Pues no se han mostrado mucho sus habilidades hasta lo que llevamos de fecha en las novelas, pero se nos dijo que poseía el puntaje más bajo dentro de los estudiantes del primer año. Sin embargo, Amawasa advirtió a Yano Kouji de que Tsutsubaki podría ser una estudiante realmente peligrosa, pues se dice que tiene una capacidad o una inteligencia táctica superior, además de que académicamente también es bastante buena. En el puesto número 8 tenemos a Miyabi Nagumo. Lo poco que se conoce de él, pues es un chico prodigio. Pues ha sido uno de los personajes mucho más inteligentes. Actualmente es el presidente estudiantil, puesto que ocupó pues tras haberlo dejado Manabu. Según el maestro de Sakayanagi, Nagumo, así como Manabu y Sakayanagi, pues tienen habilidades extremadamente altas, tanto de manera académica como tácticas y de adaptabilidad, siendo uno de los mejores. Sin embargo, pues se encuentra en este puesto no haber conocido mucho de este personaje, que se podría encontrar mucho más arriba. En el puesto número 7 tenemos a Fuka Kiryun, personaje de tercer año en el arco del segundo año, personaje introducido en este arco también. Pues básicamente esta chica es lo mismo que Koenji en versión mujer, por definirlo en pocas palabras. Sin embargo, se encuentra en esta posición, pues no hemos visto diversas, no hemos conocido mucho de ella para ubicarla más arriba, pero cabe destacar que es la única persona en toda la escuela con un A más en habilidades académicas como en habilidades físicas. Aún así, pues dentro del sistema OA tenía una D en adaptabilidad, puesto que no le interesa mucho meterse en acciones que no le corresponden, y prefiere pasar inadvertida y no esforzarse en nada, además de que se desconoce al 100% pues su inteligencia táctica. En el puesto número 6 tenemos a Takuya Yagami. Entre los 6 personajes que fueron introducidos de primer año en el segundo arco, pues Takuya tiene la más alta puntuación general en AOA, pues tiene una A en habilidades académicas y es reconocido por Utomiya
como alguien con el que hay que tener cuidado, pues cuando se le preguntó sobre sus aspiraciones, comentó que quería analizar el sistema de la escuela y conquistarlo, pues es un personaje que hay que tener bastante cuidado, pues inteligente en inteligencia táctica destaca muchísimo, pues pasa por inadvertido, sin embargo, pues es la persona que mueve los hilos dentro de los estudiantes del primer año. Ahora sí entramos dentro del top 5. En el puesto número 5 tenemos a Ichiki Amawasa, otro personaje, el último personaje de los de primer año introducidos en este segundo, arco. Pues este personaje tiene habilidades académicas bastante buenas, teniendo un A en ambas, en esta categoría. Además de tener un A también en habilidades físicas, pues ella es reconocida por ser muy inteligente, lo cual es conocido por Kiyotaka Yano Kouji. Más adelante se nos descubrimos la verdadera identidad de este personaje, además de que pues todavía podría estar mucho más arriba, sin embargo todavía no nos ha terminado de demostrar pues todo el potencial, sobre todo en inteligencia táctica, pues según ella solo está ahí para divertirse. En el puesto número 4 tenemos a Manabu Horikita, el hermano de Susune Horikita y el presidente del Consejo Estudiantil que todos conocemos, pues Manabu pues tenía gran autoridad y pues era un personaje al cual Ryuben tenía miedo. Pues él tiene un lado muy perceptivo, ya que fue capaz de reconocer los talentos de Kiyotaka que escondía, además de ser muy inteligente académicamente. Si bien el sistema OA fue introducido a partir del segundo arco, se comentó dentro de las novelas que Manabu tendría un A más en inteligencia. En inteligencia académica, además de tener también notas excelentes, tanto en inteligencia táctica contando con un A y en adaptabilidad contando con un B más. En el puesto número 3, comenzaremos con los últimos 3. Y pues voy a explicar algo sobre tanto el puesto el 3 como el 2. Yo creo que se pueden ubicar a gustos. Personalmente, el personaje 3 no nos ha demostrado todavía qué tan capaz es, a pesar de ya demostrarnos muchas cosas. Pero en este puesto 3 ponemos a Koenji, pues es un experto académicamente, contando con un A más dentro de esta categoría. Además de tener también un A más en sus habilidades físicas, caso que pasaba con Kyurin. Al igual que esta, pues muestra una total despreocupación por todo referente a la escuela y de todo referente a lo que sea académico o a las acciones que hay que tomar dentro de la academia, por lo cual se involucra muy poco, cosa que hace que no haya podido demostrar 100% lo que es capaz de hacer. Además, pues se desconoce su habilidad de inteligencia táctica, razón por la cual lo coloco en este tercer lugar, pues no se lo ha visto en ocasiones donde él sea el que tenga que planificar o realizar estrategias dentro de la clase, si bien su adaptabilidad es una de las notas más altas también que existen, cosa que lo diferencia con Kyurin. En el puesto número 2, en el segundo lugar tenemos a Sakaya Nagi, pues dentro del sistema OA cuenta con un A más en lo académico y con un A en inteligencia táctica, siendo su punto más débil un poco la adaptabilidad, no tanto por su inteligencia, sino también por sus limitaciones físicas.
como ya lo sabemos. Sin embargo, posee una nota bastante buena a pesar de las limitaciones que tiene. Sakaya Nagi fue una de las pocas personas junto con el protagonista, el cual recibió excelentes puntajes de Manabu Horikita, el presidente del Consejo Estudiantil del arco anterior. Además, como dato único, hay que decir que pues Sakaya Nagi ha admitido que no le teme a nadie, es decir, que no tiene miedo a la alta habilidad que tenga Nagumo, Ryuen, Aguasa o el mismo Manabu, pues que la única persona a la cual ella quiere derrotar y es la única persona que le puede superar es el protagonista, o la persona que ocupa este primer lugar, que a continuación vemos que es Kiyotaka Yano Koji, nuestro protagonista de la novela. Pues es un personaje extremadamente inteligente, obtuvo 50 puntos de 100 en cada una de sus materias en el examen de ingreso, haciéndolo intencionalmente. Pues es el personaje más inteligente dentro de la serie. Como ya lo habremos visto, pues los que somos fan de esta franquicia, es un personaje que es un. A pesar de que el sistema OA no refleja sus verdaderas habilidades porque no las ha mostrado, es un personaje que se dice que podría presentar a más tanto en habilidad académica, pues siendo el primer estudiante a sacar 100 puntos cerrados en una sola materia. Además de. Poseer también un A más en su capacidad física, A más en su inteligencia táctica, siendo el más inteligente tácticamente de todos. Y además de tener un A en adaptabilidad. Por ende, no podría ser otra persona el que ocupara el primer lugar que no sea pues el protagonista de la serie Classroom of Elite. Bueno, amigas, hasta aquí el video, espero les haya gustado. El próximo video será un video muy parecido, pero esta vez haremos un nivel de poder con respecto a sus habilidades físicas. Ya veremos que variará pues bastante este top. Así que pues espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita y nos vemos en un siguiente video.